El presidente cubano Raúl Castro afirmó el viernes que el endurecimiento de las políticas hacia Cuba por parte del estadounidense Donald Trump es un retroceso en las relaciones restablecidas en 2015 tras medio siglo de enfrentamiento en contexto de la Guerra Fría. Las decisiones del presidente Trump desconocen el apoyo de amplios sectores estadounidenses, incluyendo la mayoría de la emigración cubana, al levantamiento del bloqueo y la normalización de las relaciones, y solo satisfacen los intereses de un grupo de origen cubano del sur de Florida, cada vez más aislados y minoritarios. Tras clausurar la primera sesión del Parlamento cubano, Castro reprochó la política de Trump, que restringe los viajes de estadounidenses a la isla y prohíbe negociar con empresas administradas por militares cubanos. Sin romper las relaciones diplomáticas con la isla, Trump frenó el histórico acercamiento iniciado por su antecesor Barack Obama en un discurso ofrecido el 16 de junio en el Teatro de Miami, donde estuvo rodeado de anticastristas.